La transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, esto del acero es parte de lo mismo. Vamos a esperarnos. Qué bien que me tocas el tema, porque aprovecho para decirle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden, con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México, en donde se está llevando a cabo una transformación y hay un grupo reaccionario de los corruptos que se sentían los dueños de México, que llevaron a la decadencia de México, que quieren regresar por sus fueros. Y como tienen mucho dinero, se valen de todo. Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO, presidente narco. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país, porque eso es inmoral. Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto. No merecemos maltrato ni que se manche el prestigio de México, de sus autoridades, que a diferencia de antes fueron electas de manera legal y legítima, sin fraudes electorales. Entonces, nada más que estén pendientes, porque pues un jefe de Estado tiene tantas cosas, ¿no? Pero de repente sus círculos más cercanos o más lejanos toman decisiones que afectan las relaciones.